todos se han ido, ahí estás tú, Señor. Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador, ahí estás tú. Ahí estás tú, Señor. Hoy día miércoles 8 de mayo de 2019. La primera lectura la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 1 al 8. Al Salmo 65 vamos a responder: aclamad al Señor, tierra entera. El Evangelio para ese día está tomado según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Escuchemos la voz de Dios para ese día. Que se vayan todos, aunque me pese la cruz, aunque todos se vayan, siempre quédate tú, sin ti no soy nada. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, meditamos cómo se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana el día de la muerte de Esteban. Hoy también nos hace reflexionar a cada uno de nosotros que en medio de la persecución, en medio de las pruebas, en medio de tanto egoísmo, no debemos escondernos, no debemos tener miedo como Felipe, sino más bien con más fuerza, con más valentía, seguir hablando de Cristo y llevar la palabra de Dios a todos los confines. Hay que predicar. Realmente necesitamos la palabra de Dios para ser liberados, para ser sanados, pero debemos de acoger su palabra con amor, con fe y esperanza en nuestro interior. Vemos en el Salmo 65, en la cual decimos: las obras del Señor son admirables. Verdaderamente las obras del Señor son admirables. ¿Y cuántos de nosotros pasamos desapercibidos? No contemplamos sus maravillas por medio del bosque, por medio de los animalitos, por medio de un hermano que nos necesita, por estar envuelto en tantos afanes del mundo. Levantemos, mi hermano, a glorificar su nombre, que el Señor realmente se lo merece. En el Evangelio, según San Juan, seguimos meditando cómo desde ayer nos está diciendo que tenemos realmente que confiar en el Señor, porque Él es el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hermanos y hermanas, en un momento tenemos que meditar cómo está mi vida, cómo está mi proceso espiritual. Muchas veces, sabiendo que Cristo es el pan que da vida, buscamos saciarnos nuestra sed o nuestra hambre en otras cosas que el mundo nos ofrece. El mundo nos incita al pecado, nos acomodamos y nos alejamos de Él. Encontrarse a Cristo, acercarse a Él, hacer la voluntad de Dios, es tener vida eterna. Jesucristo hace la voluntad del Padre, y yo como hijo, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Él? ¿Agrado al Señor? ¿O más bien le agrado a mis amigos, a mi familia? ¿O busco agradarle a las personas menos a Cristo? Realmente sería bueno preguntarnos: ¿queremos alcanzar la vida eterna? Si quiero la vida eterna, ya sabemos cuál es el camino, y ese camino es Cristo. Así que, mi hermano, en este día dedica un momento de silencio y escucha la voz de Dios hoy en este día. Que Dios me le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.